Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Armar un yapamala, señor Osman. Sí, es lindo armar un yapamala, pero es más hermoso alabar cuando está listo, muchacho. ¿A qué se refiere? Mira, ¿ves todos esos árboles? Pájaros, ríos corriendo. Todos ellos alaban a Dios, cada uno a su modo y en su propio lenguaje. ¿Sabes lo que significa alabar? Es hacer siempre todo de la mejor manera que te sea posible. Porque solo Dios lo hace perfecto. ¿Nosotros no podemos? Nosotros no podemos hacerlo todo, no somos tan fuertes. Pero hay algunas personas necias que creen que pueden hacer todo lo que se les ocurra. Como mi padre. Él cree que es muy poderoso y piensa que puede hacer todo lo que quiera. Él está equivocado, hijo. Mira, ¿ves esa hormiga que va ahí? Hasta ella es tan poderosa como tu padre. ¿Por qué? Porque las hormigas también alaban a Dios. ¿Sí? ¿Papá? ¿Sí? Dime, ¿crees que las pastillas para dormir de mamá estén vencidas? ¿Por qué preguntas? Tuve que darle dos pastillas a Tahir. No quiero pensar lo peor, pero ¿y si se intoxicó? ¡Pero qué irresponsable! Debiste pensar en eso antes de darle dos pastillas para dormir, muchacha. No, esas pastillas son inofensivas. Sí, está bien, papá. Te haré caso, tú eres un hombre sabio. Bueno, denme algo a mí, quiero ayudarlos. Oye, eres muy bueno con eso. Míralo. Tahir, despierta, tengo miedo. Deja de gritar en mi oído. Yo no grité, tú estás gritando. Todavía estás gritando. Ay, me revienta la cabeza. ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? Eso es lo que te estoy preguntando. Lo último que recuerdo es que iba a disparar la Vedad. Y entonces tú me golpeaste la cabeza con algo. Con una cubeta. ¿Con una cubeta? Sí. ¿Y una simple cubeta me hizo dormir aquí toda la noche? No. Las pastillas para dormir hicieron el resto. Te las dimos antes de que despertaras. ¿Me dieron una pastilla luego de golpearme? Dos muy pequeñas. ¿Fueron dos pastillas? Bueno, Tahir, ¿qué podía hacer? No tuve ninguna posibilidad. Te dije que no fueras donde Vedad y no querías escucharme. Como si tú me escucharas a mí, Nefes. Fue una gran idea esperar hasta el día siguiente con esa mano así, ¿verdad? Bien hecho. Anda, ahora nos vamos al hospital. No iré al hospital a la luz del día. Los hombres de Vedad deben estar ahí. Al diablo con esos matones. Tu mano no puede esperar más. Vamos. Tahir, yo no voy. ¿Quieres apostar? Dije que no voy. ¡Tahir! ¿Qué estás haciendo? ¡Tahir, no! ¡Tahir, déjame! De acuerdo, iré. Dije que me dejaras, iré sola. ¡Tahir, el señor Osman nos verá! Ah, tienes razón con eso. El señor Osman no nos va a dejar salir. ¡Tahir! Ojalá tuviera quebrado tu cabeza dura. ¿Podrás hacerlo? Pondré mi cabeza en tu rodilla cuando me mejore y luego podrás romperla. Te juro que te romperé la cabeza. Si alguna vez haces eso.
Eso fue lo que dije. Dime, ¿qué pasa con Tahir? ¿Está desmayado todavía? No, despertó por desgracia. No era lo que decías hace un momento. Tahir, despierta, tengo tanto miedo. No dije que tenía miedo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Acaso me perdí de algo? Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Creo que no tengo que preguntarte cómo estás tú, muchacho. Estoy mejor que nunca, señor Osman. Me alegro. ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, mira lo que estamos haciendo. Ah, qué bonito. Bueno, prepárense. Llevaré a Nefes al hospital después de dejarte en tu casa. Pero Tahir... Nefes, no te estoy preguntando ni pidiendo tu opinión. Sí, hay que irnos. Mustafa debe estar preocupado por mí y no puedo llamarlo desde aquí. Ven, Yiyit, te irás conmigo. ¿Qué pasa, Fatih? ¿Por qué traes esa cara, cuñado? Te he estado buscando desde anoche, hermano. Busqué por todos lados. Es Mustafa. Es prisionero de Vedat. La persona a la que está llamando no se encuentra disponible. Mira, hijo, los hombres terminan en la montaña como Mustafa si no toman la ley con sus propias manos. Fatih, encontraste a nuestro hermano. No puedo contactarte. Mi madre me creyó, pero sigue confundida. Envió un mensaje. Mi pobre hijo fue secuestrado por su propia esposa. Asiye no hizo nada malo. Mustafa quería ir a las montañas. ¿Por qué querría eso? No voy a saberlo, mamá. Quizá quería estar solo con su esposa. ¿No duermen en el mismo cuarto? ¿No basta que duerman en el mismo cuarto toda la noche? Ay, mamá, paciencia, paciencia. Dime una cosa. ¿Qué pasa si Tahir llevó a esa mujer Nefes a la casa de la montaña? Podría ser, mamá. Podrían haber decidido vivir en la montaña para escapar de tus gruñidos de una vez. Eso tendría mucho sentido, ¿no crees? No puedes decir eso. De mi boca nunca sale una mala palabra. Esta noche pediremos la mano de Merjan y no están mis hijos. Y yo no digo nada. Sí, eres inocente. Realmente tú nunca dices nada. Ahora date prisa, por favor. Haz tus compras y por favor vamos a casa. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Tienes mucho que hacer? ¿Cuándo en toda tu vida has tenido alguna cosa importante que hacer? Anda, camina rápido. ¿Qué estás haciendo, Gultequina? ¿Estás contando tu dinero? Oh, señora Zanille. Murat, sean bienvenidos. Eres muy amable. Querido, queremos ver sus anillos de compromiso. ¿De compromiso? ¿Sí? Aquí mismo los tengo, señora. Bueno, señora Zanille, felicitaciones. Supe que esta noche Tahir se va a comprometer. Sí, casaremos a mi hermano. ¿Pero tú cómo sabes eso? ¿Qué hizo Turkan? ¿Me vas a decir que lo anunció por los altoparlantes de toda la ciudad? No, nada de eso, señora. Conoce a la cuñada de la tía de mi esposa, ¿verdad? Sí. Ella me dijo. Ah, es una extraña. ¿Y eso dijo? Sí, sí, sí. Y no solo eso. Sucede que la cuñada de la tía de mi esposa también se lo contó a su tía. ¡Oh! ¿Nasiye la parabólica? Sí, Nasiye la parabólica. ¡Ay, esa mujer es terrible! Tiene la boca más grande que un sapo. Exactamente. ¿Por qué no paras de moverte como si tuvieras comezón? Pero no me estoy moviendo, mamá. Son ideas tuyas. Claro que no. Te estoy mirando. Tal vez estoy algo nervioso porque no quiero pasar aquí todo el día con usted. Eso debe ser lo que me pasa. Elija los anillos de compromiso de una vez, señora Zanille. Yo la estaré esperando afuera. Uy, este muchacho. La persona a la que está llamando no se encuentra... Por favor, Fatih. Por favor, hermano. Me muero de angustia. Oh, lo que faltaba. Hola, mellizo. ¿Qué estás haciendo? ¿Tu madre está contigo? Está adentro, señora Nasiye. Mi madre la ha extrañado mucho. ¿Por qué no vas a verla? Bien. Es
estos de aquí son de 22 quilates, ¿no? No trates de engañarme, muchacho. Oh, señora Zanille, me va a romper el corazón. ¿Alguna vez la he engañado? Por supuesto que me engañaría si yo no fuera una mujer tan astuta. Bueno, esto será por ahora. Después volveré. ¿Cómo? ¿Se va ahora? ¿Sí? Disculpe, pero ¿solamente comprará un anillo? ¿No le darán joyas de oro a la novia? No hay necesidad. Le daré sus joyas de oro después de que se comprometan. No sé si se lo han dicho, pero ¿sabe lo que la señora Nasilla, la parabólica, le dijo a la señora Turcán? ¿Qué? Que la suegra de la señora Merjan nunca le dejaría el cuello vacío sin ninguna joya. Esa señora dijo que quiere darle a su nueva nuera las mismas joyas de oro que Mustafa le compró a Sille. Sí, eso fue lo que dije, pero veo que no me equivoqué. ¿Qué pasa? ¿Estás ahorrando, Sonille? ¿Tú otra vez por aquí? Mi amiga la parabólica. Nasille, qué vergüenza. Estuviste escuchando lo que hablábamos. No te atrevas a cambiar el tema. Dime si estás ahorrando. ¿Le darás joyas de oro o la avergonzarás? Me voy a ahorrar el comentario. ¿Qué? Oye, pero espera. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que mi nuera Sille tiene joyas nuevas? Sí, así es. ¿Cuándo las compró? Las compró la semana pasada. ¿Puedes creer que movía su bufanda enfrente de todos mientras hacía las compras? Y decía, ¡qué calor! Y eso era solo para que vieran sus joyas. Ella solo es capaz de maquillarse, jactarse de sus joyas y coquetear con mi amado hijo. La pobre mujer no tiene ninguna otra cualidad. Luego Vedat dijo, traigan a Tahir y tendrán a Mustafa. ¿Y saliste a buscarnos en lugar de salvarle la vida a tu hermano? No podemos ir a la policía. Además, no hay cómo llamar aquí. Él tiene a 20 hombres bajo sus órdenes. Le dije a mi madre que saldría a buscarlos a Tahir y a ti por todos lados. ¿Qué más podía hacer, Asiye? No harás nada, cuñado. Porque lo haré yo. Oye, Asiye, espera un poco. ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Acaso no me conoces? Nadie va a secuestrar a mi esposo si yo puedo evitarlo. Iré hasta allá y les patearé el trasero, aunque tenga que enfrentarme a sus matones. Tú no irás a ninguna parte. Hacia un lado, Tahir. Tengo que ir a buscar el arma. Yo voy a resolver esto. Tienes que confiar en mí, cuñada. Te lo pido, por favor. Traeré a mi hermano de vuelta. Solo hay un modo de enfrentar esta situación. No puedo dejar que Mustafa resulte lastimado por mi culpa. Es mejor que ahora nos entregues a Vedat. Te preguntaré cuando necesite un consejo. Llevad a Nefes y al niño. Y tú, Fatih, ven conmigo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Tienes un plan? Uno muy bueno. Primero tenemos que saber dónde está nuestro hermano. ¡Tahir! ¿Qué pasa ahora? Estamos hablando algo privado. ¿Qué es lo que quieres? Me tienes que escuchar. Ven, Fatih, espera aquí. Nefes, ¿qué pasa? ¡Acompáñame! No te entiendo. Dime, ¿qué es todo esto? Solo entra. Veo que no es el único con un plan. Nefes, ya me estoy asustando. Tahir. ¿Pero qué haces? Vamos a tener una pelea. Hago ruido para que nadie pueda oírnos. Así que tendremos una pelea. Muy bien, continúa. Tahir, eres terco como mula. ¿Cuánta gente saldrá lastimada por mi culpa? Te lo pido, compréndeme. Debes entregarnos a... Ni se te ocurra terminar esa frase. No tienes opción. Tienes que salvar a tu hermano. Déjame ir con Vedat. No voy a permitirlo. ¿Me hablé claro? No voy a permitirlo. ¿Por qué? Vedat atrapó a tu hermano. Es tu familia. Tiene tu sangre. Pero a mí ni siquiera me conoces. Tahir, ¿qué pasa? Tahir.
estás pensando. No te voy a escuchar más. Ahora vete, no me vuelvas loco. ¿Tu hermano siempre es así? Pues está loco. Fatih, debes escucharme. Debe recapacitar. Lo siento, el que manda es él. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Se nos acaba el tiempo. Averiguar dónde está Mustafa primero. ¿Cómo? Sí, así. Ah, otra entrometida. ¿Qué pasa, Nazar? Veo que me estás persiguiendo. Sí, Murat. Es que pensé que sería buena idea salir a buscarte antes de llegar a mi trabajo. No puedes molestarme. ¿Qué, me estás desafiando? Esa es la señora Zanille, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Lo de siempre. Le está informando a mi madre sobre los acontecimientos del vecindario. ¿Quieres unirte a ellas? Ay, no, Murat. Qué aburrido. ¿Tú por qué estás aquí? Vine a comprar un anillo para ti. Así que mejor sigue tu camino y no arruines la sorpresa. Mira, prefiero lanzarme al mar que usar un anillo que me hayas dado tú. ¿Esa no es Nazar? ¿Mi hijo se está haciendo el romántico? Tu hijo es muy encantador. Oye, Zanille, ¿y si te quedas con Merjani con Nazar? Una novia por casa está bien. Y además, no me gusta Nazar. Esta chica es peor que Asille. Acompáñame, iré a ahuyentarla. Murat, yo escogí el anillo. Tú ve a pagarlo. Buenos días, señora Zanille. ¿Qué está haciendo por aquí? ¿Y ese anillo para quién es? Evidentemente no es para ti. Es para tu hermana, Merjan. Bueno, de eso mismo estoy hablando. ¿Por qué Murat debe pagar por el anillo que le compró a mi hermana? ¿Dónde está Tahir? ¿Y a ti qué te importa? No metas las narices donde no te han llamado. Ve a ayudar a tu madre en la casa. Vamos a visitarlas esta noche. Vete. No tiene por qué ser hoy. Tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a visitarlas mañana? ¿Les parece? ¿Por qué? ¿Acaso el novio tiene cosas más importantes que hacer? ¿Es eso? Claro, se me había olvidado. Esta noche mi hermano Tahir no tiene nada que hacer. A mi hermano no tiene nada que hacer, pero Mustafa y Asille fueron a las montañas, recuérdalo. Y dijeron que van a llegar muy tarde. Regresarán justo a tiempo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Tú solo haz los preparativos para esta noche y no te retrases. Adiós, Nazar, adiós. Nos vemos. Entra. Felicitaciones. Ahí tienes. ¿Cómo debo usarlo? Te mostraré cómo se hace. Primero dirás, en el nombre de Dios el compasivo, y luego un rezo en cada cuenta. Hazlo tú. Dios compasivo, Dios generoso, Dios amoroso, Dios bueno. Bien hecho, muchacho, bien hecho. ¿En qué momento puedo rezar, señor? Bueno, no hay un momento especial. Puedes hacerlo cuando tú quieras. Puedes hacerlo cuando estés triste. ¿Puedo rezar cuando quiera que Dios proteja a mi mamá? Claro, hijo, claro. Ve
que ya tomaron una decisión. La reunión terminó. Me hubiera gustado que dijeran cómo piensan rescatar a mi esposo. Pero claro, se trata de los hermanitos Kaleli. Señor Osman, hoy Yijit se quedará con usted. Así, Yinefes, vamos. Ustedes suban al auto. Así ya espera. Están fuera de sí. Cometerán una locura. Por favor, sé razonable y haz algo. Entrégame y salva a tu esposo. ¿Sabes en qué clase de mujer me convertiría si le entrego una oveja como tú a un monstruo como ese, Nefes? Bueno, yo nunca conocí a una mujer como tú. Nunca. Justo en conocerte entonces. Este es el Mar Negro y somos los Kaleli. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Todos ustedes están sufriendo por mí. Te equivocas, no es por ti, sino por un hombre deshonesto. Ahora urge que nos vayamos y encontremos a mi hermano. Y deshagámonos de ese maldito de Vedat. ¡Vamos! Estoy harto de esperar, Mustafa. Detesto que me hagan esperar. Tu muerte te está esperando. Está muy cerca de ti. No te confíes. Amigo, la esperanza es la peor de las cosas. ¿Por qué? Porque extiende la tortura. Muy buena. Lo recordaré, debería anotarlo. Y después yo mismo te lo diré. Cuando me supliques. Los Kaleli saben cómo fastidiar en toda circunstancia, pero yo puedo ser peor. Eres un demente, ¿verdad? Pero aquí no puedes impresionar a nadie, sobre todo a mí. ¿Eso crees? Lo sé. Señor Vedat. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado. Aquí. Eizan, querida, bienvenida, me alegra verte. Pero me pregunto, ¿cómo nos encontraste? Bueno, llamé a una persona sensata que sabe que no puedes ni debes ocultarme nada. O tal vez deba encontrar a ese soplón y arrancarle la cabeza. Lo harías, claro que lo harías. Ahora dime, ¿qué es lo que estás tratando de hacer aquí? Necesitaba un lugar para esconder a Kaleli. A eso me refiero. ¿Cómo pudiste secuestrar a Mustafa Kaleli? Has perdido la cabeza. Si hubiera encontrado a Tahir Kaleli, él estaría aquí. Vedat, te van a atrapar. La policía... A mí no me hables de policía, Eizan. Sabes que no me gusta la burocracia. Y sé que tú lo resolverás. Eres tan testarudo que a veces no sé por qué te tolero. Creo que lo sabes, prima. ¿A dónde vas? A limpiar tu desastre, como siempre lo hago.
No quiero que ninguno de tus hombres se interponga en mi camino. Después me lo vas a agradecer. Lo siento mucho, Mustafa. Qué lamentable. ¿Estás muy lastimado? Aléjate. ¿No, qué estás haciendo? Solo quiero ver tu herida, Mustafa. Permíteme. Tranquilo, no te muevas. No lo hagas. No, tranquilo. Nefes los tiene engañados. Cierra tu boca. Te equivocas. Aún no ha nacido la mujer que me engañe. Escucha. Sé que ustedes son hombres buenos. Y sé que Vedat ha hecho cosas malas, pero piénsalo, Mustafa. Hablamos de una mujer que abandonó a su esposo y escapó con un hombre que ni siquiera conoce. ¿Piensas que ella nunca ha hecho esto antes? ¿Que Tahir es el único? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quieres que comparta chismes contigo? No te muevas. Nunca pienses que culpo a Tahir. Él es un buen muchacho. Todos ustedes lo son. Se están dejando engañar por una mujer sin escrúpulos. Tú no eres mejor que ella. Yo no quiero que salgan lastimados. Déjate decir tonterías. Desátame. No puedo. No puedo hacer eso. De veras, lo siento. Obedeces órdenes de ese demente. Él no es mi jefe, es mi... Pero él te paga. Te paga, ¿verdad? ¿Cuál es tu maldito precio? ¿Acaso tú no morirías por Tahir? Ya basta. No estoy hablando de mi hermano. Deja de andar con rodeos. Está bien. Se trata de mí, primo. Todo lo que soy se lo debo a su protección. Él me cuidó. Si no lo hubiera tenido a él... ¿Qué? Si no lo hubieras tenido, ¿qué? ¿Ah? ¿Quién es él? Es más que un hermano para mí, sin importar lo que haga. El hombre al que llamas que es un hermano no es más que un psicópata. Nosotros no importamos. Pero ha estado torturando a esa mujer por 8 años. Y esa mujer ha estado traicionando a mi primo por 8 años. ¿Piensas que Tahir es la única víctima? Nefes convirtió a Vedat en lo que es. ¿Sabes cuántas veces lo ha engañado? Piénsalo, Mustafa. Si tu esposa te engaña una y otra vez... ¡Cállate! Jamás te atrevas a mencionar a mi esposa. Ponte en el triste lugar de Vedat. Me pregunto... si tú serías capaz de contenerte. Si sorprendes a Asiye con otro hombre... ¡Cállate! Te dije que no hablaras de mi esposa con tu sucia boca. Te lo advertí. Te lo advertí. Nefes, ven aquí, mujer. Tahir, piensa bien lo que estás haciendo. Los hombres de Vedat nos atraparán y no podrás intercambiarme por tu hermano. No está en mis planes intercambiarte por nadie. Pero es que no lo comprendes. No hay esperanza. Nefes, ¿puedo decirte una cosa sobre el Mar Negro? Sí, cariño, adelante. Muero de curiosidad. Aquí la testarudez comienza cuando la esperanza se va. ¡Ah! ¡Lo olvidaba! ¡No me llames cariño o te vas a acostumbrar!
Haide, 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 vida. Haide, 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 vida. Haide, 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 vida. Haide, haide, haide. No llames la atención. Pueden vernos los hombres de verdad, aunque Tahir hizo todo lo posible por hacerse notar. Ay, Nefes, ya basta de conversación. Lo que menos tenemos es tiempo. Esto es una locura. Espero que no tengas que arrepentirte después. La persona a la que usted está llamando no se encuentra disponible. Yo me quedaré con esto. Creo que mi hermano tenía razón. Sabía que esperarían a Nefes aquí en el hospital. El cazador se convierte en cazado. ¿No es linda la ironía? Guarda tu energía porque vas a tener un día duro. No tienes ninguna posibilidad de escapar. Por fin todos reunidos. Camina, camina, iremos a dar un paseo. Hablen con la enfermera, ya vuelvo. ¿A dónde vas? A comer. Tengo hambre. No tomamos desayuno. Solo he tomado pastillas para dormir. Yo no puedo respirar porque nos pueden atrapar. Y a él solo le interesa comer. Es igual a su hermano. Mustafa es capaz de comer una cubeta entera de pan de maíz todas las noches. Cuando le discuto, dice, un estómago con hambre no tiene oídos. Es un loco. Cuando él regrese, voy a prepararle pan de maíz todas las noches. ¿Tú de verdad crees eso? ¿Realmente crees que Tahir va a rescatarlo? Nunca nos damos por vencidos. El terco de Tahir me lo dijo. La testarudez comienza cuando la esperanza se va. ¿Eso te dijo mi cuñado? Así hablan los Galel y nadie puede con ellos. Vaya, vaya, vaya. Gracias, tío Davut. De nada, muchacho, de nada. Idrus. ¡Tahir! Muy bien hecho, mellizos. ¿Esperabas algo menos? Disculpa que no te abrace, tengo las manos ocupadas. Nos abrazaremos todo lo que queramos cuando nuestros amigos digan lo que saben. Te equivocas, las cosas no fueron así. Ustedes también se equivocaron cuando se llevaron a mi hermano. Ahora llévelos al barco, regresaré más o menos una hora. ¿Podemos divertirnos con los invitados hasta que vuelvas? Pueden hacer lo que estimen conveniente. Eso quería oír. Se van a arrepentir. Murat, tú espera aquí. ¿Pero por qué? Porque te necesito, hermano. Ah, ya me queda claro. Tienes que cuidar a las mujeres, como siempre. ¿Hermano? Por favor, no. Yo siempre hago el trabajo aburrido. Él se divierte todo el tiempo. Pronto será tu turno, eso te lo prometo. Ahora haz lo que te pido, espera aquí. Adiós, hasta más tarde. Hasta más tarde, muchacho. Levántate, rápido. Camina, andando. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Espero que nada malo. ¿Tu mano se puso peor? Un poco. Qué curioso, veo que regresaron antes de la casa de la montaña. ¿Y tú cómo supiste que estábamos allá? La señora Sanille me contó. La vi comprando un anillo de compromiso. ¿Qué anillo de compromiso? El novio. ¿Me vas a decir que no sabías que esta noche te comprometerás con mi hermana? ¡Lo sabe! ¡Claro que lo sabe! ¿Sí? Espera, ¿no sabes que tu mamá nos visitará? ¿Y tampoco sabes que esta noche te vas a comprometer con Merjan? ¡Nefes, Orlu! ¡Aquí está! Estamos esperando a la paciente. Sí, señorita, ya vamos.
Sabemos que aquí el tiempo es oro. Ya vamos. Disculpe que le hagamos esperar. ¿Tahir? Tahir, vamos, vamos, querido. Nazar, puedes volver a trabajar. Adiós. Adiós. ¿Usted es la paciente? Por favor, acompáñeme. Tú sabías de la ceremonia de compromiso, ¿cierto? Sí. Todos lo saben, excepto tú. Yo nunca voy a querer a esa muchacha. Y mucho menos ahora. ¿Cómo pudiste apoyar una cosa tan descabellada como esa? Esperaría eso de mi madre, pero nunca lo pensé de ti. ¡Shh! Escúchame antes de enfurecerte. Tu hermano no tuvo alternativa. Tu hermano no sabía qué hacer cuando Vedad y tú se pelearon. Le hicimos una oferta a la empresa del señor Selim para tener una solución. Pero resultó ser un viejo zorro. Dijo, o aceptan a mi hija o se olvidan de la sociedad. ¿Qué iba a hacer tu hermano? Así que me vendieron por una maldita sociedad. ¿Eh? Por la vida de Nefes, Tahir. No va a suceder eso. No me casaré con ella. Y yo puedo proteger a Nefes solo. ¿A dónde vas? Averiguaré dónde está mi hermano. Déjame ir contigo. Asiye, por favor, tú no puedes ir. ¿Necesita algo? Discúlpeme, solo quería saber cómo está. Demoraron en venir. Pero afortunadamente no presenta gangrena. Ahora veré el hueso roto y le recetaré algo. Para hablar, Nesip. ¿Ahora recuerdas dónde está mi hermano? Vete al infierno. Respuesta equivocada. Mírame. Tu jefe no notará si acabo contigo aquí mismo. Y aunque lo notara, no le importaría, lo sabes, ¿no? No podrás secarme ni una palabra. Mellizo, ahora déjame a mí, es mi turno. Este me la debía, ¿sabes? ¡Fatig! Ya déjalo, hermano. ¿Pero por qué? Lo lamento mucho. ¿Qué? ¿Ahora jugarán al policía bueno y al malo? No. Estamos jugando al policía malo y al peor. De seguro eres capaz de soportar este dolor.
¿Cómo pudo soportarlo esa mujer? ¿No pudiste detener a tu dueño, maldito perro? ¿Qué estabas haciendo mientras Vedad le daba latigazos? ¿Te quedaste callado? Pero ahora hablarás. Respóndeme. ¿Dónde está mi hermano? Hiç vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz.